Vos me preguntás, yo hablo libremente. Bueno. Me llamo. No, no importa cómo me llamo. Cómo me llame. Bueno, tengo. Pará. Puedo decir la edad, puedo decir. Pero, bueno, está bien. Bueno, tengo 35 años. Vivo en Zárate, nací en Zárate, estudié en Zárate, trabajo acá. Estoy establecido en esta ciudad, vivo con mi hermana y con mi sobrino hace poco. Bueno, puedo decirles. Nada. Y vivo con mi hermana y mi sobrino porque estoy soltero. Soy gay, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la soltería. Fue circunstancial el hecho de que esté viviendo hoy con mi hermana y mi sobrino. Y en cierto modo me gusta porque es como que a mis 35 años todavía no pude armar una familia y digamos que es una pseudo familia esto, o estoy jugando un poco al rol de padre, hermano, tío, sostén de familia un poco todo, así que creo que, bueno, está bueno eso porque como que reforzar los lazos familiares. Bueno, mi viejo es como el contraste de la luz. Por un lado, yo siempre digamos, lo defino así como medio metafóricamente porque es eso. Digamos, es mi viejo y mucho tiempo estuve distanciado con él porque, por cuestiones de la vida, no sé, cuando uno es chico y vive situaciones, ponele un poco fuertes, esas situaciones te marcan por el resto de la vida. Sobre todo cuando no hubo una relación padre-hijo y como padre presente, yo tuve mucho rencor hacia él y no entendía por qué la vida se había llevado, digamos, esa parte blanca, ponele, o esa parte de luz y dejó la otra parte. Entonces, siempre crecí con eso y siempre confronté con él. Y es como contradictorio y es como también una burla de la vida o una cosa que es estigma, como un estigma más que nada de la vida, el hecho de que me parezco mucho a él físicamente. Físicamente me parezco mucho. Entonces siempre como que renegué hasta de por qué heredé eso. Y con el tiempo lo fui trabajando, lo fui madurando y fui entendiendo que bueno, que las cosas se dan así, pero lo cierto es que nunca tuve una relación padre-hijo y siempre sentí como que era una persona más, porque ya te digo, pero con él pasó una situación muy particular el año pasado, que él estuvo a punto digamos, de morir. Y fue un momento de inflexión donde me reconcilié con él. Y eso hizo que sanaran un montón de cosas. Entonces, hoy, digamos, obviamente no lo quiero porque es mi viejo, es mi sangre, es mi progenitor. Entonces, hay un sentimiento obvio de amor, ponele. Pero nunca nos demostramos, ni el uno ni el otro nos demostramos, quizá capaz que por un tema cultural, digamos, porque él, una persona que capaz que, no sé, sufrió mucho en su vida, o no sé, pero no es conmigo solo, sino con mis hermanos también, tienen el mismo tipo de relación. Y la parte buena que siempre, cuando hablo de mi viejo, digamos, porque no es todo malo, trato hoy por hoy de hacer referencia al buen humor que tiene. Y creo que eso, el día que él se vaya, voy a rescatar eso, de que me queda de mi viejo la carcajada y alguna broma. Y quiero recordarlo así.
Bueno, la sexualidad yo creo que obviamente todos sabemos parte del ser humano y la sexualidad yo creo que no se elige, uno no elige ser heterosexual, ser bisexual, ser homosexual. La verdad que eso es parte del descubrimiento y de la evolución como persona que todos tenemos. Yo creo que desde muy chico siempre sentí atracción, pero no era consciente. Atracción digamos, hacia los chicos, hacia los hombres, pero nunca lo procesé y siempre fue como algo que lo pude desenmarañar casi llegando a mi instancia última de la adolescencia. ¿Por qué? Porque el hecho de haber perdido una mamá y de haber tenido una vida y hacerme cargo un poco de mis hermanos, eso hizo como que ese tema puntual de mi sexualidad no lo tocara. Entonces siempre yo creo que fui el primero en discriminarme. Entonces, por ese motivo, digamos, retrasé un poco el descubrimiento de la sexualidad y recién tuve mi primera relación, digamos, llegado casi los 20 años. Y creo que fue por eso te digo, un tema muy complicado, pero de aceptarlo yo más que el resto. Entonces eso hace como que se complique todo, porque cuando vos no te aceptás, vivís con esa culpa y es muy difícil relacionarse y desarrollarse como persona y digamos, definir tu personalidad. Es un punto muy importante la sexualidad para cualquier ser humano. Entonces, el hecho de que yo no lo pude descifrar o no pude tener claro bien en mi adolescencia y definirlo, eso hizo que el proceso, digamos, se retrasara un poco. Hoy con 35 años, obviamente, me siento, me acepto, me siento conforme. No digo elección, porque uno no elige ser gay o ser, no sé, travesti o ser, no sé, qué sé yo, ponele, elegir un estilo de vida, no, uno no elige, uno se acepta. Entonces, desde el momento que vos te aceptás, empezás nada, a definirte definir tu personalidad. Entonces, ya en el trabajo, cuando yo trabajo en un lugar donde estoy continuamente. Hay muchos hombres y es un lugar muy, muy machista. Imagínate, una fábrica. A ver, en el contexto, cuando yo entré a trabajar, eran llegados casi 2000 más o menos. Todavía no había salido el tema de la ley del matrimonio, de identidad de género, mucho menos. Entonces, me acuerdo que en esa época, cuando entré a trabajar en un lugar así tosco, con mucho cosa de macho, yo era el diferente. Y eso me hizo muy, muy, muy mal, porque me encontré con, digamos, hasta ese momento yo no había experimentado el tema, no de la discriminación, pero sí el tema de ser tan observado porque se me notaba el ser gay. Entonces, lo revertí con humor y eso me ayudó un montón y me hizo madurar un montón de cosas y estuvo muy bueno en ese periodo porque, nada, se debatía, me acuerdo en el ámbito de trabajo, el tema del casamiento, de la unión civil y después del casamiento igualitario y estuvo muy bueno porque mis compañeros empezaron a entender que ser gay no es sinónimo de libertinaje, sino que es una faceta más dentro de la personalidad y que la sexualidad puede cambiar. Yo tampoco creo en los rótulos, porque si hoy me considero gay, yo el día de mañana, digamos, no sé qué será, porque la sexualidad es como muy, para mí, es como muy, muchos, muchos vértices y uno tiene que estar bien con lo que elige, nada, pero bueno.
Hoy por hoy no es un peso que tengo el tema de ser gay. Al contrario. Bueno, primero empiezo por la más, menos complicada, con la que entendí la discriminación. Y te digo que lo entendí porque digamos, lo sufrí, el hecho de ser discriminado. ¿Por qué? Porque la primera persona que se discriminó fui yo. Y eso creo que es terrible cuando... Pero digamos que estábamos en otro momento de la historia, en otro contexto. Hoy por hoy viste que hay muchas organizaciones, ONG, que defienden los derechos humanos, sobre todo en estos tiempos donde hay guerra y qué sé yo. Entonces, como que viste, el tema de la discriminación somos muy susceptibles. Pero en mi infancia la discriminación fue muy pronunciada y siempre digo como en forma de humorada, ¿no? Sin ánimo de defender a nadie. Siempre digo, me tocó la peor parte, ser negro, puto y pobre. Y entonces siempre juego con eso y es una ironía porque en realidad es como, y bueno, que la discriminación no está. El nacimiento de mi sobrino, de Benjamín, ya te digo, está viviendo conmigo, el hijo de mi hermana menor, y fue un momento, digamos, yo la acompañé en todo su proceso de embarazo y ella vivía a 70 kilómetros de acá, y me acuerdo que esa noche me llamó y me dijo, está por nacer, y yo eran las 12 menos cuarto. Y agarré el auto, me fui a 150 y llegué a un minuto de que había parido. Y a partir de ese momento, digamos, como que nada, sentí como que estuve en un momento muy importante para ella, porque ella no tener mamá, no tener un padre, digamos, presente, y al tenerme a mí como referente cercano de familia. Nada, me sentí como que estaba ocupando un lugar, me había dado un lugar importante en su vida. Y eso fue un momento mágico muy lindo. Otro momento mágico, raro, fue cuando se murió un amigo que estaba enfermo y justo el día de su muerte, yo estaba durmiendo, eran como, ponele, no sé, eran las 4 de la mañana, y sentí que alguien me tocaba, estaba durmiendo y en casa, sentí que alguien me tocaba el hombro y me tapaba, y me acuerdo que hacía frío ese día, y fue como un sueño, y a los minutos me despierto porque suena el teléfono, y fue como algo muy raro porque... Nunca cuento esta anécdota, pero fue algo como rarísimo, porque era como que estaba dormido, pero no estaba dormido, y cuando agarro el teléfono y lo leo el mensaje, era, bueno, avisándome, era un mensaje que me estaban avisando que mi amigo había muerto. Y me quedé en mi pensamiento, con que esa sensación de sentir que alguien me estaba cubriendo y que alguien me tocaba el hombro era de algún modo él que se estaba despidiendo porque yo no me pude despedir, porque él en ese momento estaba en Salta y yo por unas cuestiones laborales no podía viajar y tampoco podía pedirme los días, entonces bueno, sentí que él se vino a despedir a casa y fue un momento digamos que triste pero mágico y bueno. Y otro momento mágico que tuve fue la primera vez que me subí a un avión y que pude viajar. No, miento, ahora que me estoy acordando. Bueno, sí, iba a contar un momento mágico, pero hay otro momento mágico muy importante. Y fue en relación con la familia y esto que estoy contando, que conté hace un rato, la primera vez que pude hacer un viaje a Chile y lo hice con cuatro hermanos
y fuimos a buscar parte de nuestra historia, porque mi mamá era chilena y allá quedaron todos sus familiares, que son familia mía también. Entonces fue ese un momento muy emotivo y muy, muy mágico, reencontrarme con esa parte de mi familia y con esa parte de mi historia. Eso es un momento muy mágico, muy lindo. Uy, qué pregunta, ¿no? Creo que ser feliz no es, es una búsqueda constante. Nadie es feliz 100%. Creo que uno trata de ser feliz. Yo te puedo decir como la película, viste, En busca de la felicidad, es eso mi vida. Y hoy por hoy mi realidad. Siento que uno está en esta vida para ir aprendiendo y para hacerse ante la adversidad y para crecer. Siento que cuando soy una persona así que me bajoneo con facilidad, pero no por eso dejo de ser infeliz. O sea que para mí la felicidad tiene que ver con una búsqueda constante, no de conformarse con lo que tiene. Yo no creo que la felicidad tenga que ver con que, bueno, soy feliz con este vaso de agua, sino que trato de buscar el lado positivo de las cosas, y eso tiene que ver, digamos, ser un poco optimista, tiene que ver con la construcción de ser feliz. Bueno, si tuviese que hacerme una pregunta, a ver, nada, la verdad es que si yo me tuviese hoy enfrente, si pudiese salirme y verme en un espejo, creo que me preguntaría hacia dónde quiero ir. Y entonces creo que esa es mi pregunta que me haría y que me hago cuando me levanto, es hacia dónde quiero ir. Y entonces ahí es cuando me empiezo a replantear cosas que hacen que tenga que ver con eso, con la felicidad, ¿no? Así que bueno, nada, yo creo que no te puedo decir que tengo claro hacia dónde quiero ir y cuál va a ser mi futuro próximo, pero sí lo que tengo claro es lo que no quiero y lo que no voy a hacer nunca. Y creo que nunca voy a dejar de pelear, de luchar o de buscar la felicidad o la plenitud. Nunca me voy a rendir, eso lo tengo claro. Ya sea en cualquier aspecto, en cualquier situación adversa que se me presente, es algo que sé que me admiro porque saco coraje de donde no sé de dónde sale, pero es una fortaleza mía. Entonces tiene que ver con eso, con nunca rendirme.